nos ayude a aplicar el conocimiento adquirido, pero también, Señor, trae sobre nosotros, por favor, un espíritu de revelación que venga a iluminar nuestro entendimiento para que nuestra comprensión acerca de las verdades, Señor, espirituales que tú has dejado para nosotros, podamos nosotros digerirlas, entenderlas y poderlas llevar a la práctica. En el nombre de Jesús lo hemos pedido y solicitado. Amén, Señor bendito, y amén. Inmediatamente, démosle un aplauso al Señor. Quiero inmediatamente ponerle el título de la enseñanza de hoy y el diseño de Dios en la alabanza. Antes de que entremos en el desarrollo de esta temática, que yo diría es interminable, hermano. Hablar de la alabanza es algo exquisito, es algo extraordinario en lo que usted y yo debemos de llegar a ser expertos. Es decir, tenemos que llegar a ser expertos en el entendimiento, en lo que corresponde a las funciones sacerdotales dirigidas hacia la alabanza. Ahora, pero antes de que entremos en detalle, quisiera ponerle aquí algunos textos a esta enseñanza y del por qué es importante, imprescindible, que nosotros, hermano, lleguemos a ser expertos en la alabanza. Y miren lo que dice este Salmo, Salmo 106, verso 19. Usted sabe que los salmos están dentro de lo que necesitamos entender nosotros que conlleva la alabanza, ¿verdad? Están los salmos. Ahora, mire el error. Este es uno de los errores que cometió el pueblo de Israel allá en el desierto. Y dice que ellos hicieron un becerro de oro en Horeb y dice que lo adoraron. Pero leamos el texto. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Acuérdese que esto es lo que está descrito en la historia en Éxodo capítulo 32, si no mal recuerdo. Pero cuando usted lee el contexto, hermano, de lo que está mencionando aquí el salmista, dice que ellos se desesperaron porque Moisés se había ido. Y entonces se agruparon todos alrededor de Aarón y le dijeron: este Moisés que se fue, ya tardó en regresar. Así es de que haznos un Dios que vaya delante de nosotros. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Y yo creo que nosotros nos estamos preparando para irnos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros relacionamos ese error, ese pecado tan terrible que cometió Israel con la escatología bíblica acerca del regreso del Señor, vemos de que antes del regreso del Señor va a haber una contaminación en la alabanza. Porque si ellos dijeron, este que se fue, viéndolo desde la proyección del arrebatamiento, este que se fue ya tardó en venir, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y miren lo que está sucediendo acá. Dice que lo adoraron. Entonces, antes del regreso del Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, de la misma manera como lo hizo Israel, porque el apóstol Pablo dejó escrito en una de sus cartas que todo lo que fue dejado escrito acerca de Israel nos sirve a nosotros, a la iglesia del tiempo final, como una instrucción. Pero también dice una versión como advertencias para que nosotros no cometamos los mismos errores. Lamentablemente, y eso no lo digo yo, usted al echar una miradita en el cuerpo de Cristo, usted se puede dar cuenta que la alabanza está contaminada, definitivamente. Entonces, uno de los peligros antes del retorno de nuestro amado va a ser la contaminación de la alabanza. Entonces ellos dicen que hicieron ese becerro de oro y lo adoraron. Mire la relación antes del regreso del Señor, adoración. Pero esta adoración fue falsa, porque la adoración le pertenece a Dios, el único Dios que merece toda alabanza y toda adoración. Entonces, ¿por qué es importante hablar del diseño de la alabanza y el diseño de la adoración? Porque en este tiempo se está contaminando. Verso número 20. Y dice que ellos de esa manera, mire qué terrible,
cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Entonces, la falsa adoración tiene como objetivo que la iglesia de este tiempo cambie la gloria de Dios, cambie la gloria del becerro, cambie la gloria del cordero sangriento por la gloria de un becerro de oro. Y eso es lo que está aconteciendo en este tiempo. Ese becerro de oro representa la mal llamada doctrina de la prosperidad. Definitivamente. Y dígame, hermano, si no es el dinero el que está desviando, no salmistas falsos, no, sino que el dinero está desviando a salmistas verdaderos. Y nosotros, pues lamentablemente, hemos sido testigos de esa desviación. De la misma manera como se desvió Judá, así muchos salmistas de Dios se están desviando por el tema de la prosperidad. Ahora, dice que ellos cambiaron su gloria. Entonces, repito, la falsa adoración cambia la gloria de Dios. Eso quiere decir que la verdadera adoración, que viene de los verdaderos adoradores, atrae la gloria de Dios. Y la Biblia dice que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y usted sabe que hay 12 glorias. Y nosotros estamos cambiando, nos están transformando de gloria en gloria. Es decir, cuando venga el Señor y venga esa transformación, aunque la Biblia dice, y todos seremos transformados, y todos es un absoluto, pero ese todos seremos transformados es como dividir en secciones quiénes van a ser transformados primero. Y si usted se está apuntando a irse en el arrebatamiento, a ser parte de las primicias fieles, pues definitivamente que usted se va a dar la tremenda bendición de ser transformado como primicia, si es de los vivientes que han permanecido en la palabra y hemos permanecido en Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y esta gloria, que es la gloria kavod, tiene relación con la adoración. Y no le voy a hablar de esta gloria, pero tiene relación. Eso quiere decir que deberíamos de ponerle el zoom y la lupa a la gloria kavod, porque tiene relación con la adoración. Entonces, la adoración de los verdaderos adoradores atrae la gloria de Dios. Y una de las bendiciones de la gloria de Dios es que nos está transformando. Por eso aquellos que nos estamos preparando, y primeramente Dios, llegamos a esa talla de madurez y seamos transformados, si no hemos dormido en el Señor, porque la venida del Señor está bien cerca, hermano. No sé cuántos dicen amén. No sé si le hablo a un pueblo, hermano, que cree que hoy puede venir el Señor y que tenemos que estar preparándonos para ese evento glorioso, ¿verdad? Que debería ser nuestra meta principal, ser incluidos en el arrebatamiento. Entonces, según lo que le estoy comentando, aquellos que vamos a ser transformados como primicias, ya estamos siendo transformados de gloria en gloria. Pero ¿cómo así, pastor? Si yo me miro así, pero lo están transformando de adentro hacia afuera. Y el último toque de la transformación va a ser en el cuerpo. Que aunque muchos no lo crean, dígale al hermano que tiene a la par, te vas a desaparecer un día. Porque definitivamente, hermano, solo un loco puede creer que un día usted y yo vamos a desaparecer. Pero si, hermano, si la Biblia ya nos dejó un ejemplo maravilloso de Enoch, que dice que desapareció porque Dios se lo llevó, hermano. O sea, él desapareció. Entonces, definitivamente que un día vamos a desaparecer. Y la alabanza y la adoración, y también incluyo la danza, es parte del proceso de transformación de las primicias, de la novia y de los ministros, que primeramente Dios la vamos a acompañar a usted hacia las bodas del Cordero. Pero note, por favor, la relación que hay entre gloria y adoración. Porque es importante hablar del diseño de la verdadera alabanza y de la verdadera adoración, que incluye las expresiones externas, porque la adoración verdadera está siendo falsificada y está siendo contaminada. Ok,
Mire este otro versículo, Apocalipsis capítulo 20, verso 18, verso 21, 22 y 23. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo: así será derribada con violencia Babilonia. Diga, Babilonia. Usted sabe que Babilonia es confusión, es mezcla. La gran ciudad y nunca más será hallada. Y el sonido de arpistas. Oiga eso. Es decir, que en Babilonia hay arpistas. Babilonia tiene sus músicos que tocan arpa. Ahora, ¿de dónde sacó Babilonia eso? Pues de una copia burda que ella hizo de los verdaderos arpistas espirituales. Y oigan lo que le voy a decir. Y de los arpistas celestiales, porque hay arpistas celestiales, hay arpistas terrenales y hay arpistas espirituales. Por eso Dios espera que los arpistas, los que tocan la música, hermano, para el Señor, sean músicos. Aunque no me gusta mucho el término músico, y le voy a explicar por qué. Más le digo sinfónicos. Más que músicos, ahorita voy a explicar eso, porque resulta que los hijos de Dios que le sirven al Señor tocando un instrumento deben de ser espirituales. Ni un amén, hermano. Debemos de ser espirituales los que cantamos, los que alabamos, los que tocamos un instrumento. Ahora, mire lo que está sucediendo acá: el sonido de tus arpistas, músicos. La palabra y músico, cuando usted la revisa en griego, es musikos. Y esa musikos está íntimamente relacionada con la administración de las musas. Y hay varias musas que están íntimamente relacionadas con el arte, con las artes, con la música, con el canto y con las danzas. Y las músicas son entidades femeninas del lado de las tinieblas, que traen una inspiración contaminada del reino de las tinieblas. Pero ¿a quién van a contaminar? A los que ya están contaminados. ¿Van a contaminar a los inconversos? De ninguna manera. Sino que esas entidades femeninas del reino de las tinieblas tienen como propósito contaminar lo de Dios, contaminar a los hijos de Dios, contaminar a las hijas de Dios. Y por eso le decía que ahora, cuando, no me gusta utilizar mucho el término músicos para los hijos de Dios que tocan un instrumento, porque músicos es músicos, mientras que sinfónicos son los que aparecen en el Evangelio de Lucas capítulo 15, en la parábola aquella que está dividida en tres, ¿se acuerda? La parábola en donde mencionan la oveja perdida, recuperada, el dracma perdido y recuperado, y el hijo perdido y recuperado también. Y dice que en la casa del padre se oía música y habían danzas. Interesante. En la casa del padre hay música y hay danzas. Y mire, y es importante. Yo sé que usted dice amén, lo cree, pero perdone si lo reafirmo. Y es porque hay ministros, hermano, que le ponen una cruz a la danza. Y dice, esa danza no es de Dios, ya entró el mundo a la iglesia. No, no, es parte del diseño que nosotros tenemos que adquirir, porque hay danza en la casa del Padre. Mire, y si hay danza en la casa del Padre, eso quiere decir que allá donde está el Padre, pues indiscutiblemente ha de haber danza, ha de haber música. Y quienes toquen los instrumentos. Y la Biblia dice qué clase de instrumentos hay allá en el cielo. Por ejemplo, en la Biblia se mencionan las trompetas, los shofares, y hay arpas, que estamos hablando del área de la música, las cuerdas y también los vientos. Ok, entonces, interesante esto, porque en la casa del Padre hay música. Y esa expresión música en el griego es sinfonos, que viene de sinfonía.
Entonces, yo mejor, cuando le hablo a mis muchachos de la alabanza, mis hijos espirituales, más les digo sinfónicos y no músicos, porque los músicos le pertenecen a Babilonia, pero los sinfónicos le pertenecen a Dios, hermano. Los sinfónicos están en la casa del Padre. Ok. Ahí hay otra cosa bien tremenda. Que si los sinfónicos son los que hacen sinfonía y sinfonía nos habla de armonía, entonces aquí tendríamos que tocar el ritmo. El ritmo sí es necesario en la alabanza, porque armonía son varias notas que cuando se integran, ala, hermano, forman una melodía exquisita y preciosa. Pero ahora se está entrando un ritmo a la alabanza en las iglesias, hermano, que más dan ganas de salir corriendo, que eso nos genere a nosotros el deseo de adorar y de glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay otra cosa importante para los sinfónicos de este tiempo: deben de tener casa y deben de tener paternidad, porque hay sinfónicos en la casa del Padre. Entonces, en la casa del Padre hay paternidad, entonces, y tienen casa. Entonces, uno de los conflictos a los que nos estamos enfrentando como iglesia de Cristo es que hay muchos hijos de Dios que Dios de alguna manera los está usando, pero al no entender que la paternidad es necesaria para poder fluir en medio de un contexto musical que le agrada a Dios, muchos andan, como decimos en Guatemala, y perdone si digo alguna expresión que coloquialmente usted no la conoce porque quizá es de otro país, ¿verdad? Pero muchos cristianos andan del tingo al tango, hermano. Andan de aquí para allá y no tienen casa. Y yo quiero asegurarles, en base a lo que les estoy diciendo, que cuando un hijo de Dios no entiende que es necesario tener paternidad y casa, o no tiene casa y no tiene un padre espiritual, perdóneme, yo dudo mucho que lo que él esté ministrando le agrade a Dios. Porque a Dios le agrada cuando nosotros caminamos en sus lineamientos y en sus principios. Y ese es un principio del rey, porque es la casa del Padre. No estamos hablando de una casa física, estamos hablando de la casa del Padre. Y si es la casa del Padre, ahí se manejan principios. Y uno de los principios que necesitamos entender es el principio de la paternidad, es el principio de la casa que está relacionado con la familia, es el principio familiar. Pero ahora muchos sinfónicos que le servían al Señor por el dinero y por la paga, hermano, andan de iglesia en iglesia. Y eso no puede ser así, aunque no haya amenes, ¿verdad? Eso no puede ser así. Por eso déjeme sugerirle algo, porque yo no soy su pastor, pero yo quiero sugerirles algo. ¿No sería mejor que alguien que se va a dedicar porque le gusta la música, porque tiene el talento, porque Dios le ha dado el don, no sería mejor que antes de dedicarse plenamente a servirle al Señor hubiera desarrollado una carrera personal para no depender solamente de eso? Porque por eso es que muchos, hermanos, dicen: no, es que de esto trabajo, dice. Pero si de eso trabaja, debería trabajar para el Señor en la casa espiritual, donde tiene paternidad, maternidad y tiene una familia espiritual, ¿no le parece a usted? ¿Verdad? Entonces, mire, pues, el Señor Jesucristo, antes de empezar el ministerio, más o menos como a los 30 años, él tenía un oficio. Era carpintero. Y le voy a decir otra cosa. Jesús no era pobrecito financieramente hablando. Si cuando él nació vinieron sabios del oriente, le llevaron oro. Y no crea usted que le llevaron una barrita así chiquitita de oro nada más. No, le llevaron oro para que él se pudiera sostener. Sin embargo, oiga eso, aunque él tenía para su sostenimiento, él aprendió un oficio en la casa de sus padres. Entonces, alguien que es, bueno, quizá con algunos estoy hablando fuera de tiempo, ¿verdad?
Porque decir, hermano, ¿por qué no habló de eso hace 15 años? Mire que yo le dije hasta la vista, baby, a la universidad. No, hombre, por eso los jóvenes de ahora, métanle. Saca su cartón universitario y a la par de eso, síganse preparando como sinfónicos del Señor para nunca depender de eso. A no ser que en la iglesia donde esté ese sinfónico haya la posibilidad financiera de mantenerlo a él con una ofrenda digna de un sinfónico, para que no lo anden comprando, porque en este tiempo hay ministros que andan comprando y te paga ahí el pastor donde tocas. No, yo por amor, porque soy un doulos. Pero mira, de algo tenés que comer. Pero si te venís para acá, yo te voy a dar una buena ofrenda en dólares o en euros si querés, ¿verdad? Y sí, dice el otro, porque no entiende lo que es tener casa y lo que es tener paternidad. Y esa es una gran bendición. Todavía voy por la introducción, me tengo que apurar. Pero esto es básico. Porque muchos solo agarran un instrumento, empiezan a cantar sin entender el principio de paternidad y el principio de casa. Y aunque Dios los puede usar en el momento, su vida no es agradable a Dios. Entonces mire, el sonido de arpistas, de músicos. Entonces, músicos de Babilonia, los sinfónicos están en la casa del Padre. Amén. Ok. El sonido de arpistas, de músicos, de flautistas, aquí entran los vientos, y de trompeteros, no se oirá más en ti. Ni artífice de oficio alguno se oirá más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. Quisiera detenerme ahí, pero sigo mejor. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueran engañadas por tus hechicerías. Entonces digo yo, ¿no será que hay sinfónicos del Señor hechizados por Babilonia? Y que por eso dejan de crecer y de madurar y se convierten en músicos de Babilonia y desprecian una bendición tan linda de ser sinfónicos. Ok, aquí antes de seguir, quiero hacer un paréntesis. Cuando yo me refiero a los sinfónicos, que incluimos el área de percusión, el área de cuerdas y el área de vientos y el área del canto y el área de la danza, dentro de esa extensión del diseño de la alabanza y adoración, no quiere decir que los que no toquen un instrumento o no se paren ahí al altar, para ellos no es este tema. Porque somos de la tribu de Judá. Y Judá significa alabanza. Y la Biblia dice que el sacerdocio que ahora ejercemos según el orden de Melquisedec procede de la tribu de Judá. Porque Jesús procedía de la tribu de Judá, no de la de Leví. ¿Verdad que sí? Lo vamos a ver en un momentito más adelante. Pero entonces mire cómo, ¿por qué es importante hablar del diseño de la alabanza? Número uno, porque Israel cambió la gloria de Dios. Cambió la gloria del cordero sangriento por la gloria del becerro de oro. Y número dos, porque la alabanza y la adoración y aún la danza se están corrompiendo. Y se están babilonizando y está entrando la mezcla. La mezcla está permeando muchas congregaciones y muchos corazones al punto de que esa alabanza no puede ser agradable al Señor. Ok, avancemos. Miren esto, nuestro apóstol ha estado mencionando y quiero darle un pasoncito por acá. Ha estado mencionando acerca, hermano, de los 12 hijos que tuvo Jacob. Impresionante eso, hermano, y que en la escatología bíblica tienen una enseñanza poderosa para nosotros. Pero digamos, los hijos que él tuvo con Lea fueron 6, dentro de los cuales estaba Judá, que significa la alabanza, ¿verdad? O el que da alabanza. Pero interesante que el primer hijo que tuvo fue Rubén, y que nos habla de un hijo de Dios. Después viene Simeón, que significa oír, u oír inteligentemente, pero también tiene el significado de oír con obediencia.
El tercer hijo fue Leví, que tiene que ver con el sacerdocio. Después ya vino Judá, que nos habla de la adoración. Después vino Isaacar, que nos habla de los entendidos en los tiempos. Y después el sexto hijo, Zabulón, que significa exaltación. Entonces, él ha estado, hermano, hablando mucho y enseñando acerca de qué es lo que sucede antes de la exaltación. Antes que usted sea exaltado, tiene que experimentar las bendiciones de Rubén, de Simeón, de Leví, de Judá y de Isaacar. Porque nos estamos preparando para el arrebatamiento. Y esa es una exaltación, definitivamente, hermano. Entonces, antes de la exaltación, tuvimos que haber alcanzado el nivel de un Isaacar, ser entendidos en los tiempos. Pero ese entendimiento de Isaacar lo tendríamos que llevar también a ser entendidos en la alabanza, a ser entendidos en el canto. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice que cantemos con el entendimiento. Entonces el entendimiento es básico en la alabanza, hermano amado, ¿verdad? Entendimiento en lo que corresponde al canto, a la música y lo que responde a las, corresponde a las expresiones propias en la alabanza. Porque mire, supóngase usted que estamos entonando un canto que dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. ¿Se acuerda de ese canto? Va. Cantar sin el entendimiento sería manos aquí. Levanto mis manos. No las estoy levantando. Es levanto mi, estoy, es, corresponde lo que digo con lo que entiendo y con lo que hago. O sea, es una alabanza integral, espíritu, alma y cuerpo. Ahora corre y todos se quedan en su lugar porque no entienden que hay que ponerle un ejercicio y una acción a lo que nosotros estamos, hermano, cantando. ¿No le parece a usted? Va, entonces mire pues. Entonces, pero dentro de eso está Judá, que tiene que ver con la adoración, con la alabanza y con expresiones que vienen como consecuencia de lo que está sucediendo en nuestro espíritu, en nuestro interior. Entonces, antes de la exaltación, los que nos vamos a ir primeramente, Dios, en el arrebatamiento, tuvimos que ser entendidos en lo que hacíamos y tuvimos que llegar a ser expertos en la alabanza. Hágame favor, dígale al que tiene a la par, debemos de ser expertos en la alabanza, dígale. Por eso, mire, por eso el sinfónico, el director, los de apoyo en los coros o los de danza, cuando no les toca privilegio de altar y no entienden esto, no alaban abajo. Dice que hoy no tengo privilegio. ¿Cómo así? Sí, aquí todos tenemos privilegio. Aunque no nos toque ahí arriba. Lo que pasa es que ellos nos dirigen. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Cuando un director no discierne y no dirige porque no está siendo dirigido por el Señor, usted no puede depender del director. Usted depende de su consagración, de que sea apartado con el Señor. Por eso es que generalmente, hermano, aunque usted no es puesto para juzgar a nadie, sino para orar, cuando al director no le esté yendo muy bien, en vez de señalarlo y de juzgar, ay Señor, ayúdalo, por favor, en el ejerza su sacerdote, ayúdalo, Señor, por favor, que ahorita agarró por donde te alencha y tenía que agarrar por aquí, hombre. Si ahorita yo, como el, porque hay directores que no se consagran. Porque como ya se saben, estaba en la y solo le hago para acá y aquí, entonces regreso a mí y entonces componen todo eso, pero ellos mismos no se consagran. Entonces llegan a ser profesionales en lo que hacen, entonces, pero no se dejan dirigir. Yo le digo a mis muchachos allá, ustedes sean responsables y ustedes hagan su listado, pero sepan que cuando estén ahí, déjense guiar por el Espíritu Santo de Dios. Que si ustedes, cuando van a empezar el culto, ustedes sienten que está tétrico y el Señor les dice, mira, empezá con una de guerra. No va a empezar usted, amarte,
solo a ti, Señor. No va a suceder nada, porque uno no se dejó guiar por el Espíritu. Ah, no, pero como ese era el patrón. Sí, pero el patrón se hace añicos y tiene que entrar el patrón de patrones, que es el Espíritu Santo, a dirigir ese culto que debe de ser agradable para el Señor. Por eso, fíjese que Rubén, cuando usted depura el nombre Rubén, no solamente significa hijo de Dios. Uno de los conceptos del nombre es discernir. Entonces, para que nazca una alabanza poderosa, necesitamos discernir. Para que nazca una alabanza poderosa, necesitamos oír con obediencia. Pero, hermano, eso no sucede aquí en Boston. Allá en Escuintla, viera cómo sucede. Porque resulta que muchos solo tocan y ya no se sientan a oír la palabra. Entonces, ¿cómo van a tener una adoración poderosa, una alabanza poderosa, si no les gusta la palabra? ¿De dónde se va a manifestar el cántico nuevo si no tienen archivada palabra en su corazón? Por eso una de las cosas que está siendo restaurada, según el tabernáculo de David, y el tabernáculo de David no se puede separar de la persona de David. Y dice la Biblia de David: oh, cuánto amo yo tu ley. De día y de noche es mi meditación, dice el dulce cantor de Israel. Entonces, eso implica que alguien que está en la alabanza, danza, sinfónico, cantor o director, debiera de enamorarse de la palabra. Y le voy a decir otra cosa: la debería de leer todos los días de su vida. Gracias por eso, aleluya, y esos cuatro amenes nada más, hermano, porque esto es una demanda. Esto es una demanda, hermano. No es solo pararme aquí y cantar, no, no. Hay una demanda de parte del Señor. Ah, pues entonces me salgo de la alabanza, pero tienes una demanda sacerdotal. Si no lo haces ahí, lo tienes que hacer abajo y lo tienes que hacer en donde trabajas, lo tienes que hacer donde estudias, porque eres un sacerdote. Mire, coloquialmente ahí en Guatemala decimos: el que es perico donde quieres verde. Y nosotros no solo somos sacerdotes en la hora del culto. Usted también pierde la compostura. Sí, puede hacerlo. Allá afuera también, hermano. Sí, hay un montón de gente loca que alaba al diablo. ¿Por qué nosotros, hermano, no vamos a adorar al Señor allá afuera tampoco? Hermano, hay gente que adora, hermano, lo que no debiera adorar. Y nosotros tenemos al Dios verdadero. Uy, hermano. Ah. Entonces, hermano, mire, avancemos otro poquito, porque llevo media hora, hombre. Y aquí es donde empieza más o menos el mensaje. Porque quiero ponerle un texto al título del mensaje. Mire, mire, primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 19. Todo esto, dijo David, está por escrito, porque la mano de Jehová está sobre mí, y él me ha hecho entender todos los detalles del diseño. Diga: diseño. Claro, a él hicieron entender los detalles del diseño en cuanto a la estructura, hermano, de que le iba a entregar o a poner en las manos a su hijo Salomón para la construcción del templo de Salomón. ¿Se acuerda usted? Está aquí conmigo, ¿verdad? Del templo de Salomón. Anticipadamente los israelitas, hermano, adoraban al Señor y lo hacían en el tabernáculo de Moisés, que también le fue revelado a Moisés en el monte. Pero ahora él está revelando los detalles del diseño del templo de Salomón. Pero allá en el libro de los Hechos, capítulo 15, lo que se va a restaurar es el tabernáculo de ¿quién? De David. No es el templo de Salomón ni el tabernáculo de Moisés. Es el tabernáculo de David, hermano. Entonces tenemos que ponerle el suma a eso. Y el tabernáculo de David, ay, hermano, solo tenía lugar santísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces ya no vale la pena hablar del atrio y lugar santo. No estoy diciendo eso, sino que el lugar santísimo debe de contener el atrio y el lugar santo. Pero eso lo vamos a explicar quizá un día de estos, o tal vez no sé cuándo. Pero el punto es: a él le entregaron detalles del diseño.
Y dentro del diseño que le hicieron entender, se lo tuvieron que haber llevado para revelarle la verdadera adoración celestial a David. Porque ¿de dónde sacó él 24 órdenes de sacerdotes? ¿De dónde? Pues de los 24 ancianos que le mostraron allá y que se postraban delante del trono del Señor y adoraban al que vive. ¿De dónde sacó David a Asaf, Jedutún, Emán y a Kenanías? Kenanías, que era entendido en el canto, dice Kenanías. ¿De dónde sacó a esos cuatro personajes? Pues vio a los cuatro seres vivientes que también le daban gloria, honra y acción de gracias al que vive y está sentado en el trono. Entonces, cuando a él le mostraron la adoración celestial, dijo: ah, no, ¿para qué me voy a inventar el agua azucarada? ¿Para qué me voy a inventar el diseño de alabanza y de adoración? Si ya me llevaron allá a verlo, que hay cuatro seres que le dan gloria. Acuérdese, Israel perdió esa gloria. Mejor dicho, la cambió. Y estos seres le dan gloria, le dan honra y le dan acciones de gracias al que vive y está sentado en el trono. Como yo sé que no me va a alcanzar el tiempo, porque es extenso esto, no quiero seguir sin decirle lo siguiente. La Biblia dice cómo hay que entrar por las puertas para llegar al Señor. ¿Cómo hay que entrar? Ahí está. Entraré. ¿Por cuál es? Pero analicemos. Entraré por sus puertas. Plural. Es que detalles del diseño. Entonces, el diseño tiene detalles. Son cosas pequeñas que usted le tiene que poner lupa y decir: ay, sí, pues aquí va una cosa que usted solo así no lo ve. Le tiene que poner microscopio a veces para ver los detalles. Diga detalles. Entonces, entraré, mire el detalle, entraré por sus puertas. No dice puerta. No sé si tendremos ahí el pasaje. ¿Lo tenés ahí, pastor? ¿Lo tienes tú o alguien que lo tenga por aquí? Yo lo tengo más adelante, pero si no me quiero salir de la presentación. Pero quiero que analicemos un poquito esto. Porque yo no quiero correr ahorita, quiero dejarle detalles de cosas que están ahí. Ahí viene el micrófono, por favor, pastor. Salmo 104, entrar por sus puertas con acción de gracias. Ok, entonces, ahorita vamos a seguir, pero oiga, pues, ¿cómo hay que entrar por las puertas? Con acción de gracias. Los cuatro seres vivientes de Apocalipsis 4 quedaban: número uno, gloria; número dos, honra; y número tres, acciones de gracias. Ahorita explicamos eso. Número dos, puertas, no puerta. Entonces, cuando llegaban los sacerdotes, entraré por sus puertas. Es puerta del atrio, puerta del lugar santo y puerta hacia el lugar santísimo. Por eso son puertas. No es que hubieran puertas del exterior para entrar al atrio. No sé si me doy a entender. No es que hubieran varias puertas. No, había una. Y es más, esa puerta tenía una cortina que llevaba cuatro colores. Y solo en los cuatro colores, usted se va a deleitar, hermano. Tenía lino, púrpura, carmesí, y no me recuerdo cuál era el otro, pero eran cuatro. Cuando usted le pone el zoom, dice: Dios mío, ¿con qué razón yo no hay modo que entre si me falta uno de esos colores? Pero es que, por eso, para entrar, hermano, eso es algo glorioso. El que entró es porque está entendiendo los principios y sabe, entiende que algunos ya los tiene, una de esas bendiciones para poder entrar. Y lo que va a suceder después de esa puerta es algo glorioso. Acuérdese, el Señor dijo: yo soy la puerta. El que por mí entra y sale, encontrará. Diga, encontrar. Pero yo me recuerdo que hace muchos años yo entendí
cuando nuestro apóstol, el apóstol Sergio, explicó eso. Porque fíjese cómo lo entendía yo. Yo soy la puerta, el que por mí entra y sale. Entonces yo entendía que si aquí estaba la puerta, el que por mí entra y sale. Así lo entendía yo. Cuando ya lo explicó, él dije, sí, pues, tan fácil que estaba. Era el que por mí en puerta entra y sale. Dice, wow, dice, aquí es el atrio. Qué uy, ahí está el altar del holocausto. Y aquí la pila de hermano, entra a otra dimensión. Por eso el que va saboreando las glorias del atrio, del lugar santo y lugar santísimo, ese solo ahí se quiere mantener. Dice, ese está esperando que haya culto. Ese no está llegando. Vamos a ver, ¿a qué horas terminará la alabanza? Faltan 5. Llego cuando termine la alabanza. Porque no ha entendido. Pero el que ya está entendiendo estas cosas dice, no, yo tengo que estar 10 minutos antes que empiece la alabanza. Y si tengo tiempito, voy a ir al altar. Porque se ha perdido el acercamiento al altar. Eso lo hemos, yo me recuerdo hace años, hermano. Yo me recuerdo cuando llegábamos a la iglesia, lo primerito que íbamos a hacer era esto. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, hermano? Pero esos acercamientos se han perdido. Porque como se ha multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se ha enfriado. El acercamiento al altar se ha perdido. Y repito, no lo digo por usted porque no estoy personalizando ahorita el mensaje. Lo estoy generalizando para el cuerpo de Cristo. Para todo aquel que quiera oírlo, pues. Pero eso se ha perdido. Muchos dicen, es que a mí no me gusta la alabanza, es muy loco, son ahí. Entonces yo mejor cuando empieza a predicar el pastor Eric, ahí entro. Porque no han entendido. Primero, su responsabilidad sacerdotal. Segundo, puede ser que tengan su altar derribado, su comunión derribada. Pero eso se ha perdido. Detalles del diseño. Entraré por sus puertas. ¿Pero cómo? ¿Con qué? Pero entonces mire. Con acción de que ahí es Eucaristía. No, reprendo, pastor. ¿Esa es una palabra católica? No, ahí está en la Biblia. Pero el hecho de que ellos la tengan no significa que es falso. Porque en el griego ahí dice gloria, honra y acción de gracias. Dice, vamos a ver. Ay, gloria, ¿cómo se dice en griego ahí? Si me pueden chequear ahí en el programa, se me fue ahorita. Pero dice, gloria, honra y acción de gracias. Pero honra es time. Fíjate que es en Apocalipsis capítulo 4, cuando dice que los seres vivientes están dando gloria. Pero hey, la palabra se me fue ahorita. No sé si espero o sigo. 4:9, 4:10, por ahí. Pero en hebreo. Eso es, gracias, doxa, en griego. Entonces, ahí en griego dice que los cuatro seres vivientes le daban doxa, time y eucaristía. Qué tremendo. Y vaya a ver por cómo me voy a conectar ahorita. Eucaristía son acciones de gracias. Ok, pero ¿por qué le estoy mencionando esto? Por esta razón. Porque resulta que si aquí está la puerta del atrio, que es la primera en la que yo debo tener una actitud de gratitud para entrar a los atrios, para comenzar a alabar, porque dice, entraré por sus puertas con acción de gracias. Y después dice, y por tus atrios con alabanza. Entonces no puede haber una alabanza genuina que agrade a Dios si nosotros no entramos con actitud de agradecimiento. ¿Sí? Va, ok. Pero me encuentro con que antes de que venga la gratitud, si usted me permite utilizar esa expresión, debe de haber time y debe de haber doxa.
los cuatro seres vivientes daban gloria, daban honra y acciones de gracias. Y con las acciones de gracias ya podemos entrar por los atrios. Y ya después ahí podemos entrar con actitud de agradecimiento a los atrios a alabar al Señor. ¿Sí? Bueno, el punto es que Israel cambió esa gloria. ¿Por qué la cambió? Míreme la mano. Por el amor al dinero. Becerro de oro. Doctrina de la prosperidad. ¿Me doy a entender? Entonces, no puedo entrar con acciones de gracias. Porque eso no es un canto, es una actitud. Porque yo podría comenzar a cantar, gracias, gracias Señor. Pero ¿y si no le estoy dando gloria antes? Solo estoy cantando. No estoy entrando. Porque para entrar no es con un canto. Porque entonces entran los impíos también. Se viene aquí alguien impío, con mejor voz que nosotros. Un Pavarotti. Gracias. Entonces ya entró. No. Se entra por la actitud. Y a la actitud se le refuerza con letra. ¿Verdad? ¿Sí me voy a entender? Por eso, ahorita vamos a entrar. Ahorita vamos a entrar. Gracias. Y nada, tal vez entraron otros y el que está cantando y dirigiendo no ha entrado, hermano, y los demás ya entraron. Porque es la actitud. Ok, entonces, ¿qué le falta a un hijo de Dios para entrar con gratitud? Que no cambie la gloria. Que no cambie la gloria. Es más, que siga esperando el retorno del amado. Por eso es que ellos cambiaron la gloria, porque dejaron de esperar a Moisés. Entonces los que no están esperando al Señor, uy, hermano, como que están cambiando la gloria. Va, ok. Pero dime, hay que darle gloria. Pero otra cuestión, ¿cómo se le puede dar gloria al Señor si mucho lo que están buscando es la gloria personal? Entonces, no sé, no han llegado ni siquiera a la gratitud. Ni siquiera le han quitado llave a la primer puerta. Y ya están cantando alabanzas. Ya están danzando. La, 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 la. Y no han entrado. Qué tremendo, hermano. Aquí qué tremendo. Oh, no lo mira tremendo usted. Eso está tremendo. Y voy a perder la compostura. Y no ha entrado. Está atascado todavía en la gloria. Va. Y digamos que ya hoy te voy a dar la gloria a ti, Señor. Ok. Entonces ya avanza al otro escalón, que es time, honra. Que cuando usted va a ver dónde aparecen esas palabras, esa palabra griega, time, ¿con qué está relacionada? Es con dinero. ¿Cómo así? Entonces se compra la entrada. No, déjeme explicar el detalle. Usted no, y yo no podemos comprar con dinero la entrada, porque la entrada ya está pagada. ¿Verdad que sí podemos entrar? La Biblia dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero también en griego dice que debemos de entrar con franqueza delante del Señor. Por eso el que aparenta entrar, hermano, lo hace sin franqueza. Eso que, digamos, ahí va en retroceso. O sea que ya solo me quedan 12 minutos. Padre Santo, hermano, si no la seguimos en el otro, ¿verdad? Pero entonces, esa palabra time, cuando usted la busca, una de las veces donde aparece, está relacionada con Ananías y Zafira.
Oiga eso. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Que habían prometido una ofrenda. Pero cuando vieron ya el dinero, dijeron, es que es mucho, hombre. Pero ya se lo habían prometido a Dios. Ya cuando tenían el pago, usted no ha sabido, no a usted, usted no le ha pasado, pero no ha sabido usted de cristianos que le prometen algo a Dios y cuando ya lo tienen no lo dan. Ananíos y Zafiros, te prometo que si tú haces tal cosa, yo, y hermano, todavía está esperando el Señor. Él no puede entrar. Si alguien prometió algo y no se lo ha pagado al Señor, no puede entrar. Tremendo, hermano. Va. Y entonces viene, van con el apóstol Pedro, creo que es, ¿verdad? Con Pedro era, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les dice Pedro? Tendremos ahí el texto. No lo tienes, lo tenés ahí. Léetelo, por favor. No, es que esos son detalles, hermano. Y dijo, 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases el precio de la heredad? Ese precio es time. Time. Es la misma palabra, gloria, time, honra. Y acción de gracias al que está sentado en el trono. Y después que los cuatro seres alaban, los 24 adoran. Entonces, un cristiano así, en esa condición, no puede llegar a ser un adorador. No puede llegar a ese momento de la adoración sublime. Porque tiene canilla machucada. Tiene cola atrapada. No puede. Entonces le dice, ustedes no le han mentido, no me han mentido a mí. En otras palabras, si yo no quiero su dinero. Sí, pero eso es lo que ustedes ofrecieron. Se lo tenían que dar. Porque Dios sí se los tomó en cuenta. Pero ellos le mintieron. ¿A quién le mintieron? Al Espíritu. Pero enfrente tenían a Pedro. Por eso a mí, como pastor a mis ovejitas, yo les digo a ellos que yo soy muy cauto, hermano, y muy prudente en preguntarle a veces cómo estás para que no pequen. Pero cuando ya es de parte de Dios, digo, ¿cómo estás? Bien, pastor, no, estás mal. Vení para acá. Dale alabanza al Señor. ¿En qué quiere? En la que caiga, pero dale alabanza al Señor. Porque, ¿sabe por qué prudente? Porque no quiero hacerlos pecar. Caín, ¿por qué está demudado tu semblante? Y no se ministró. Y Dios le estaba dando la oportunidad de que se ministrara. Porque el semblante refleja el estado de mi corazón. Por eso aún hasta los que danzan, los que cantan, los que están ahí arriba, como tienen mayor responsabilidad los que están abajo, ¿o no? Va, los que están ahí, su expresión debería ser el fruto de su estado espiritual. ¿Te imaginas a alguien en el bajo así? ¡Ala, hermano! ¿Cómo va a ser eso? Imagínese cantando. Estoy alegre, estoy alegre, 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 estoy alegre, estoy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó y peleando desde arriba. No, hermano, no puede ser, no puede ser, hermano. Imagínense en la danza. En la danza hasta se pelean en la danza. Que se toparon. Y sigue danzando después.
No se puede. No se puede. Por eso los que participamos del altar tenemos una mayor demanda que los que están abajo. Porque vaya el que está abajo, si quiere alabe, si no, no. Aunque es su responsabilidad alabar, porque es sacerdote. Que sacerdotes no son los que están allá arriba. Todos somos sacerdotes. Pero el que está abajo todavía se puede hacer el quite. No, no alabo, no alabo y no alabo. Vaya, vengo triste, vengo bravo. Y se queda ahí. Pero los que están aquí, hermano, que Dios los bendiga también, pues. Pero tenemos que aprender que en medio de los tunazos se ponen a alabar. Mucha gente, hermano, y yo, hasta jovencitas renqueando vienen ahí, hermano, y ahí está, danzando, y el Señor la sana, y a otras no, pues vienen con dolor, vienen con cargas, con luchas, y son puntas de lanza. El director quizá viene con una tremenda carga, pero como es su responsabilidad, hermano, ¿y cuántos dicen gloria a Dios? Y amén, y ahí se le olvida a uno, hermano. Pero el que está abajo, ahorita no tengo ganas de gritar. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cómo se va a abrir la primer puerta del atrio para comenzar a alabar? Si no soy responsable con la economía. ¿Cómo voy a entrar por la primer puerta del atrio para el atrio? Si no diezmo. Y los responsables de eso somos todos, porque todos queremos entrar por los atrios, seguir al lugar santo y llegar al lugar santísimo. ¿Verdad que sí? Porque en los atrios cosas, suceden cosas gloriosas. Pero el punto es, pero los que están aquí arriba, bueno, aquí no, pues en el altar, y no diezman. Pero ahí están. Y cuando pasan ahí, no entran, solo tocaron, pero no alabaron. ¿Cómo vamos hasta ahí, hermanos? ¿Vamos bien, no? Bien fregado. No, mire, bien bendecidos, porque estas son demandas. Fíjense que esta va a ser tal vez la introducción de... Tal vez podemos seguirlo en el próximo culto, ¿verdad? Estas son solamente, ¿cómo se le llama a las cuando van a hacer películas y antes dan como? Este es un tráiler. ¿Cómo es? Es un preview. ¿Un qué? Pero el otro es, si solo estoy dando. Pero hermano, no hemos entrado a los atrios todavía. Estamos afuera. Entonces, pero muchos dicen, no, yo sentí, dice yo, pero es que aquí no es de sentir. Aquí sí estoy haciendo bien las cosas. En base a principios. Que ese es un principio. Va. Entonces, ahora entiendo quién no puede entrar con gratitud. Número uno, el que cambia la gloria. Número dos, el que tiene problemas financieros hacia Dios, que no diezma y ofrenda, o no ha pagado sus votos, ofreció algo y no hay modo que lo entregue. Qué tremendo, hermano. Entonces, creo que en estos 2 minutos y 25 segundos que me quedan, creo que tenemos que ir definiendo algunas cosas, ¿verdad? Y es, a estas alturas, ¿cómo vamos? Vaya, entraré por tus atrios con agradecimiento, pero previo es gloria, honra, y Dios honra a los que le honran, gratitud, ya le quitamos llave, ahora sí entremos a alabar al Señor. Y se empieza el momento de alabanza. ¿Me puede ayudar alguien en el teclado o lo tendrán listo todavía, no? Como para orar, no se preocupe, ahorita no vamos a cantar, ya viene después el culto, pero si me pudieran ahí con un fondo, sería bueno para que oráramos. Detalles del diseño, hermano. En el original, cuando está hablando ahí Crónicas,
que a David le revelaron los detalles del diseño, incluyendo adoración, alabanza y expresiones. Esa palabra se dice en hebreo tabnit y tiene varios conceptos, diseño, como patrón, forma, construcción y estructura. Entonces la alabanza, la adoración verdadera, tiene una estructura. Y esa estructura hay que analizarla, a ver cómo estamos en los detalles de la estructura en nuestra vida personal. Porque mire, hermano, mi intención no es restregarle esta enseñanza a usted para ver si usted está entrando o no, sino en lo, o si somos de la alabanza o no. Es que todos somos de Judá y todos tenemos que ser expertos en estos detalles, en la estructura, en el patrón, en la forma. Pero es una forma, es una construcción celestial diseñada por el Señor, que debemos de entenderla, hacerla nuestra, llevarla a la práctica en nuestra vida. Según el diccionario de la Real Academia Española, patrón es un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Y la estructura es la distribución y el orden de las partes importantes de un edificio. Entonces tenemos que analizar dentro de esa estructura el orden y la distribución. Orden, entraré por sus puertas. ¿Cómo? Con gratitud. Pero ya analizamos que antes de la gratitud es gloria y honra. Gratitud, ese es el orden. Después viene alabanza. Después vienen los cánticos. La adoración al hermano. Para que entonces podamos, como parte de la tribu de Judá en lo espiritual, convertirnos en expertos, adoradores en verdad. Porque usted debe saber que hay adoradores, y hay adoradores en espíritu y en verdad. Porque entonces, con esta me voy a despedir. Porque entonces, ¿cómo explicamos de que hubo inconversos que adoraron al Señor y Dios les recibió la adoración? Porque antes manejábamos únicamente el entendido de que los que adoraban eran los que habían aceptado a Cristo. Pero déjeme explicarle esto, y con esto lo dejo ahorita. Se me terminó el tiempo. Lo dejo con esto. Y es el etíope. ¿Se acuerda del etíope? Inconverso. Y dice que fue a adorar al Dios de los israelitas. Y la palabra ahí adorar es proscuneo. Y Dios le recibió la adoración. Porque cuando ya venía de regreso, ¿qué venía haciendo el etíope? Yo ya estoy ministrando ahorita. ¿Qué venía haciendo el etíope? Oiga. Dime cuánto adoras y te diré cuánto amas la lectura de la palabra. Por eso los que no adoran no aman la palabra. Aunque aquí, ¿qué canto será ese? ¿O no es ningún canto? Pues algo de ador, algo, algún canto suave. Que entonen ustedes aquí. Adorarte le da vida a mi ser. ¿No? Algo que tú sepas, porque si no, no sé qué cuáles cantan ustedes acá. Suave, de adoración. Nosotros le decimos de adoración, pero a eso hay que explicarlo también, ¿verdad? Haz llover, ok. Aunque haz llover no es adoración, es una petición, ¿verdad? Pero algo que hable, o díganme ustedes, un canto de que consideremos de adoración. Cuán grande es Él, va. Cuán grande es Él. Imagínense. Un inconverso, el etíope. Señor mi Dios. Inconverso. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. El etíope fue a adorar al que no conocía.
Dios sentado en su trono. Oiga, ¿por qué le digo que lo oyó? Sentado Dios en su trono, cuando iba de regreso, iba leyendo. Dice, Felipe, alcánzame aquel. Porque me vino a adorar, no me conoce y va leyendo mi palabra. O sea, lo vio y lo oyó. Oiga eso. Eso quiere decir que la adoración despierta hambre por la palabra. Eso quiere decir que el que no adora no tiene hambre por la palabra. Aunque esté cantando, aunque cante, ¿cuál era esa que estábamos cantando? Aunque esté cantando, Señor mi Dios, aunque sea un queso aquí, hermano, al contemplar los cielos, pero no lee la Biblia, yo dudaría que está adorando. Porque el que adora, lee Biblia. El que adora, se enamora de la palabra. No solo canta un canto suave, su vida es una adoración. Entonces mire, yo tengo que dejar esto ya aquí. Me siento como un gatito que está así prendido de la cortina, hermano. Pero entonces iba de regreso leyendo y no entendía. Y Felipe le dijo, ¿entienden lo que lees? ¿Y cómo si no hay alguien que me lo explique? Pero el punto es, fue a adorar y era inconverso. Él era adorador. Pero usted tiene una gran bendición. ¿Cuántos aquí aceptamos a Jesús como Salvador? Entonces, oiga lo que le voy a decir. Usted no es adorador. Usted es un verdadero adorador. Porque inconversos pueden adorar. Pero el que le ha dado su vida al Señor, el que ha recibido a Jesús como Salvador, le vivificaron su espíritu. Entonces puede ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Pero entonces, si al inconverso el adorar al Señor le desató hambre por la palabra, nosotros que somos los verdaderos adoradores, hermano, usted adora y le vienen unas ganas de leer la palabra, hermano. Y esas son cosas que necesita el adorador, el que alaba al Señor y el que danza. Adorar con su vida. Padre, en el nombre de Jesús, ¿cómo necesitamos que nos expliques los detalles del diseño, Señor? ¿Cómo necesitamos, Señor, que nos expliques ese diseño celestial que tú dejaste para nosotros? Sí, es cierto, y lo creemos con todo nuestro corazón, que ahora hay libre acceso hasta el lugar santísimo, hasta el mismo trono de tu gracia. Pero ¿cuántos no entran aunque haya libre acceso? Nosotros queremos entrar. Y tu palabra dice cómo podemos hacerlo: con gratitud. Por eso, Señor, hoy agradecemos tus misericordias. Agradecemos todo lo bueno que ha sido para nosotros. Agradecemos este día, agradecemos la salvación. Ah, Señor, el tiempo fuera tan limitado para agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Padre, solicito un espíritu de revelación que venga a iluminar nuestro entendimiento respecto a este quehacer dentro de las funciones sacerdotales en cuanto a la adoración, la alabanza y las expresiones. Sella esta bendición, Padre, que sea parte de nosotros para que podamos seguir desarrollándonos, Señor, y funcionar como esos sacerdotes según el orden de Melquisedec, y que en el tiempo final llegarán a ser expertos en la adoración y en la alabanza. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén, Señor bendito.